pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Ídolos con pies de barro. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Libro de Daniel, capítulo 2, versos 32 y 33. En esta debacle en la que estamos viviendo inmersos en estos últimos tiempos, todo se está derrumbando, todo sin excepción. Los personajes más significativos y representativos de la sociedad, uno por uno van cayendo por el tobogán de la corrupción. Y más que esperar a ver quién está libre de corruptelas, robos y prevaricaciones, la cosa está en ver a quién de todos ellos le toca ahora. Todo esto, que en un principio casi es de esperar del mundillo de los políticos, está traspasando todas las fronteras sociales y ámbitos de la vida. Deportistas, policías, artistas, nadie ni nada está quedando en pie. Con nuestras propias vidas está ocurriendo algo similar. En este tiempo de absoluta crisis económica, social, moral y familiar, la crisis personal es algo a lo que no podríamos seguir dando la espalda o ignorando. Son muchas las personas que van cayendo día tras día en las garras de la depresión, las fobias, el estrés o la desesperación, lo que está llevando a nuestra sociedad a una total autodestrucción. Ídolos con pies de barro. Ese es uno de los grandes problemas de nuestra vida. Hemos construido nuestras vidas alrededor de unos ídolos que no tienen ninguna estabilidad en sí mismos, que no dejan de ser obra de nuestras manos. Sin embargo, es ahí donde llevamos nuestras esperanzas. Ponemos nuestras vidas a sus pies, pensando que la estabilidad económica equivale a la estabilidad emocional, que la vida familiar puede sustituir a la vida espiritual y la vida social a la vida familiar, por lo que acabamos viviendo unas vidas huecas en las que tan solo hay vanidad y apariencias. Y con eso confiamos en que nuestro ídolo favorito nos traiga paz y felicidad. ¿Cuánta gente enferma por falta de paz? Porque hay mucha gente que por esta causa enferma realmente. No es una leyenda urbana eso de que alguien puede morir por falta de paz en su corazón. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. ¿Y cuál es nuestra actitud ante tal promesa? La enfrentamos como un día de tormenta. La encaramos con el ceño fruncido, apretamos los puños y comenzamos a caminar en su contra, sea cual sea el resultado. ¿Y después? ¿Qué sucede después? Nos quejamos de que en nuestras vidas no haya paz, de que no sabemos qué nos pasa y mientras nuestros corazones desesperan y se nos van secando en algún olvidado lugar de nuestras vidas, luego recogemos los pedacitos de nuestras maltrechas existencias y corremos a algún psiquiatra o psicólogo a que nos encuentre nuestra paz de entre todos esos pedacitos de una vida rota. No dejes que esos ídolos con pies de barro sigan dominando tu vida. No esperes hasta que sea demasiado tarde y se derrumben sobre ti, destruyendo la posibilidad de que encuentres esa paz que Cristo quiere traer a tu vida.
Escucha las voces de los miles de hombres y mujeres que han encontrado en la persona de Jesús la paz y la dicha de vivir con un propósito. Deja de vivir a la sombra de esos ídolos muertos y ven a la luz de la vida, que es Cristo Jesús. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Carta a los Romanos, capítulo 15, verso 13. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.